Hace 300 millones de años, todos los continentes actuales estaban unidos. Las Américas, Asia, Europa, África y Oceanía eran uno solo y lo llamaban Pangea. Y nosotros, desde el 2013, hemos vuelto a unir al mundo. Somos PangeaFM.com. Aquí estamos haciendo radio. PangeaFM.com presenta En Positivo. Canalice su energía. Su horóscopo. Escucha a expertos. Conozca técnicas de ayuda personal. Y aprenda a estar siempre en positivo. Con la grata compañía de Adriana Pérez. Bienvenidos a En Positivo. Feliz y positiva tarde tengan todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar allí en nuestra sintonía a través de Pangea FM, la emisora del futuro que se escucha hoy, y como siempre, a través de En Positivo, tratando y haciendo nuestro mejor esfuerzo para proyectar esa energía en positivo para todos y cada uno de ustedes, a los que ya están conectados, tanto por Facebook como por Instagram, como la profesora Sheila, Lauren Rubio, que están ya por acá, Sara, gracias Sara por estar allí, Solis, Juanita, que ya está aquí conectada con nosotros para darle a unos minutos nuestro espacio y vamos a anunciarlos de una vez. Y ahora con ustedes su sección Astrología Positiva con Juanita Incoronato. Hoy tenemos una información bien completa de esto, de lo que astrológicamente tenemos para esta semana, tanto por la luna nueva, que está en Libra. ¿Qué hacemos cuando la luna nueva está en Libra? ¿Cuáles son los propósitos que podemos cumplir o buscar para este momento? Ya invitamos a Juanita para que esté allí conectándose y dándonos esa información. Y también, ¿qué pasa con Plutón? ¿Qué vamos a hacer esta semana? Así que bienvenida, Juanita. Hola Adri, ¿cómo estás, mi amor? Saludos a los que están en estudio y a todos los que nos están escuchando. Ah, bueno, aquí tienes a nuestras invitadas. Mira, las dos están ansiosas de saber qué es lo que vamos a hacer esta semana con la luna en Libra, el Plutón, que todo ese cuento. Bueno, sí. Hoy vamos a hablar, porque estamos en una fase importante, que es la fase de nueva en Libra. El Sol y la Luna están conjuntos en el mismo signo. Esto ocurre solamente una vez al año, que están conjuntos en el signo de Libra. Entonces, para todos los que nos están escuchando y les gusta hacer sus rituales de conexión energética con la intención de donde está la Luna y el Sol, pues hoy es un buen día para comenzar todos esos asuntos que nosotros tenemos pendientes con la pareja, con los socios, con los pares. Y si no tienen, como lo digo bien en mis redes, por lo menos para tener el equilibrio y el balance con nosotros mismos, porque eso es Libra. Ver qué cosas en nuestra vida no están funcionando bien, están desequilibradas y necesitamos ponerle un poco de balance justamente en ese punto. Es comenzar. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nosotros queremos comenzar con nuestras parejas? Justamente en este periodo, un viaje, una nueva rutina, una nueva forma de hacer cosas, cada quien tiene sus cosas. Por ejemplo, las sociedades siempre necesitan renovación, comenzar cosas nuevas. Bueno, es el momento. Esta semana, como es de luna nueva en Libra, pueden hacerlo durante toda la semana hasta el próximo lunes. Si es hoy, por lo menos escribir la intención y todo eso, mejor. Si no, bueno, en el transcurso de la semana todavía se puede hacer. Eso lo tenemos caminando con la luna, como le digo yo. También tenemos esta semana,
semana o este fin de semana un movimiento energético importante, y es la entrada de Plutón en directo. Para los que no saben, Plutón estuvo retrógrado durante 6 meses. Entonces, un poco más de 6 meses. ¿Qué pasa? Durante estos 6 meses él ha estado en Capricornio, que Capricornio son las metas, los retos, la ley, el orden, todas aquellas cosas que nosotros nos proyectamos hacia el futuro. Pero no el futuro cercano, sino el futuro de planificación. O sea, quiero en tanto tiempo tener esto, estar en esto, conseguir esta meta, conseguir... A largo plazo, metas a largo plazo. Exactamente. Entonces, okay. Bueno, hemos estado reflexionando cuáles son esas metas, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, tal. Pero Plutón trabaja en la transformación, en las cosas que le tenemos miedo, a esos retos, a esas metas, a esas cosas. Y hemos estado pensando y hemos estado buscando herramientas y cosas para mejorar eso. Bueno, la buena noticia es que ya vamos a dejar de buscar, ya vamos a después, porque seguramente ya lo tenemos. Y vamos a empezar a hacer esos cambios, a liberar esos miedos, a transformar esas cosas que nos van a ayudar a conseguir eso, ese meta, esas metas, esos retos, todo eso. A esto le voy a agregar un poquito, porque también Plutón no está trabajando solo en Capricornio. Allí está Saturno, Saturno también está en directo, y Saturno es muy fuerte. Entonces, todas las personas que quieren tener una meta en los próximos 28, 29 años de su vida, señores, es el tiempo de proponerse, es el tiempo de comenzar. Imagínate en pares, en socios, tú y yo que comenzamos justamente en el mes de Libra, uh-huh, una sociedad de trabajo en común. Bueno, eso nos va a durar como 28 años, Adriana. ¿Qué? Qué bueno, qué bueno. Porque bueno, lo estamos haciendo conscientes y todo, claro, eso, uh-huh, son socias holísticas. Entonces, esto para ejemplo, para los que nos están viendo, ¿verdad? Que les sirva, porque bueno, en el área de la computación, del comercio, no sé, cualquiera de las áreas, ustedes pueden también consultarme a mí. Mira, Juanita, yo estoy en esta área, ¿cómo hago? ¿Qué es lo mejor? ¿Dónde está esa energía de Plutón? ¿Dónde está esa energía de Saturno? ¿Cómo hago yo para mejorar mis sociedades, mi equilibrio, mi balance? Pues bueno, entonces ¿y dónde ahí pueden trabajamos? ¿Dónde pueden comunicarse contigo, Juani? Bueno, aparte de comunicarme a través de ti, que por cierto, los que vengan de parte de Adrián tienen un descuento de sociedad, me pueden ubicar Juanín Coronato en todas mis redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, o a mi número de teléfono 352-222-5087. Y bueno, aquí estaré a la orden para todos ustedes. Como siempre. Camino astrológico. Bueno, Juani, muchísimas gracias de verdad por esa información. Así que allí tienen, amigos, esta semana hay que aprovecharla al máximo para que podamos ver frutos tan importantes como lo que estaba diciendo Juanita, que nos van a durar un buen tiempo. Gracias, Juani, por este espacio de astrología positiva. Hasta el jueves contigo. Bye. Bye. Y ya que pasamos de nuestra sección de astrología positiva, vamos a esta. Y ahora con ustedes su sección Visión Positiva. Visión positiva. ¿Cuál es la visión que nosotros queremos proyectar en nuestra vida? ¿Cuál es ese cambio? O como lo decía Juanita, esa transformación que queremos, y aprovechando la fecha, la luna, el Plutón, todo esto que se está manejando, para eso tenemos hoy a nuestras invitadas que nos van a hablar, como yo lo he dicho, somos muchos cuerpos en uno, somos un solo ser en uno, y para eso nos van a conversar nuestras invitadas de hoy, Karin Temple, que nos va a decir esa diferencia o ese entender de lo que es la sanación y la curación, invitándonos a un taller hermoso que está ya en puertas de abrirse, y Michelle, que nos va a explicar qué hacemos con ese cuerpo, si me cuesta tanto cambiar de hábitos, cómo hago, y si no quiero cambiar de hábito, pues cuál es el efecto
en tanto tiempo que me va a traer, porque también hay esa resistencia de, ay, pero si yo estoy bien así gordita, si yo estoy bien, yo lo digo, comiendo tanto dulce, ¿qué pasa con el tiempo, con esos excesos? Karin, Michelle, bienvenidas ambas. Gracias a ti, Adriana, por invitarnos a tu programa. Ay, no, yo estoy honradísima. Karin, ¿sanación o curación? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué viene primero? ¿Qué viene después? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Sanar y curar no son sinónimos. Uh-huh. Tú puedes curarte sin estar sana, sanar sin estar curada. Ok. Sanar tiene que ver con aceptación, tiene que ver con estar en paz con las circunstancias, cualquiera que éstas sean. Y curar tiene que ver con un proceso fisiológico, con una patología, con algo en el cuerpo que se cura. Sanar involucra todos los aspectos del ser, incluyendo las emociones. Es por eso que Michelle y yo nos unimos en esta ocasión, porque como lo decías tú, no podemos aislar el cuerpo de la mente, ¿no? Y uh-huh. No podemos separar lo que comemos de nuestras emociones. Uh-huh. Y bueno, esto es algo que Michelle conoce mejor que yo y de la que ella te puede hablar. Y ahí empieza Michelle. Bienvenida, mi niña. Gracias. Bueno, sí, es importante que siempre como que tomemos conciencia, que no nos damos cuenta que toda la parte emocional, todos los síntomas que sentimos todos los días tiene una razón, y una de las razones es, a veces nos preguntamos, ¿por qué será que todos los días a veces me levanto de mal humor? ¿Por qué será que me siento con mucho estrés, tengo mucha ansiedad? Y nunca nos imaginamos que todo esto tiene que ver con nuestra propia alimentación. La manera que nos alimentamos, estos alimentos afectan tanto de una manera positiva como de una manera negativa en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, en nuestro estado de ánimo, en el día a día, en todo lo que hacemos. Las dos cosas son muy, muy importantes, pero es importante saber que los alimentos, en la manera como nos vamos nutriendo, en lo que vamos comiendo en el día a día y a largo plazo, eso va a empezar a tener un efecto en tu organismo en todos los sentidos. Ahora, pues, Karin, quizás estás de acuerdo conmigo. Somos lo que entra por nuestra boca, pero también lo que sale de ella. Y allí es donde entra en la parte emocional. Y tú estás explicando algo y simplemente son los excesos. Cuando me voy a un exceso, tanto en la comida, llego a un exceso en esa conducta de mi cuerpo. O bien el estrés, o esa ansiedad, o me da mucho sueño, todo el tiempo tengo un decaimiento, no tengo ánimos de hacer algo. Y aunque me tome 10 minutos para dormir, que digas de 10 minutos, paso una hora. Exacto. Porque hay un letargo en el cuerpo importante. ¿Qué ocurre con esos excesos? ¿Cómo identifico qué es lo que me da sueño, qué es lo que me da estrés, qué es lo que me impulsa, que no es natural en mí? Porque es un estrés, no es energía. Sí. La manera de uno identificar ese estrés o esa ansiedad o esas patologías es simplemente hay un funcionamiento en el organismo a través de la sangre, que es cuando nos empezamos a acidificar. Ese es el nombre que se le da. ¿Cómo sé yo si mi organismo se está empezando a acidificar? Con las patologías y los síntomas. Si me siento muy cansada, si siento dolores de cabeza, si empecé a sufrir del estómago, si mi tiroides se empieza a descontrolar. Todo eso son síntomas que te están avisando que el cuerpo está empezando a entrar en auxilio, uh-huh. Que necesito que me escuches, que sepas que no me estoy sintiendo bien, para que puedas atacar esto a tiempo y no lo dejes seguir pasando y seguir pasando. Porque a veces pasa mucho que tenemos síntomas y creemos que es bueno porque estoy entrando en los 50. Ay, ya te iba a decir eso. Ajá. Le damos todo a la edad. Sí. Que pueda que sí hay cosas que llegan con la edad. Sí. Más no necesariamente las patologías son por la edad. No. Tú puedes ver personas que tienen 70 años y no sufren de nada. Pero de nada. Y ves niños de 19 años y sufren más del que tiene 70. De diabetes, de tensión. Sí. Entonces es más un tema de saber bien lo que te estás metiendo en la boca, quererte un poquito, agarrarte cariño. Porque yo siempre le digo a las personas, no es un tema de dieta, sino aprender a comer cada vez que estás comiendo.
piensa lo que te estás ingiriendo en la boca, porque es como una matica que hay que regarla todos los días, echarle agua para mantenerla. Como cuando compras una casa nueva, que cuando la compraste está perfecta, claro, pero va pasando el tiempo y se va deteriorando. Entonces el cuerpo es igual, hay que mantenerlo. Cari, ¿y cómo manejamos esa ansiedad que me da por comer todo el tiempo chocolate o tomar café o ese exceso de algo? Mira, porque también inclusive en lo sano, hay gente que entonces, ay no, yo prefiero comer todo sano porque me va a sentir mal y si como algo me siento mal. Y allí hay un desbalance. Sí, no hay un control. No hay un control. ¿Qué ocurre con eso emocionalmente? Sí, por eso es que este tema es súper interesante porque comienza y termina en nosotros mismos, no hay afuera. Por eso, a eso me gusta. Porque tenemos que conocernos, tenemos que saber cómo somos, qué relación tenemos con nuestro cuerpo. Y esto es algo que yo converso mucho con Michelle, y es saber en qué momento yo me siento ansioso, cuáles son mis picos de ansiedad, dónde necesito comer más. Tiene mucho que ver con conectar conmigo. Si no me observo, ¿cómo voy a saber que lo que como no me cae bien? Porque eso se va convirtiendo en parte de tu día a día. Entonces lo ves como normal. Y eso es algo que de lo que hablamos muchísimo nosotras dos también. Hay cosas que no son normales, solo que porque nosotros las hacemos repetitivamente, pensamos que sí lo son. Cuando hacemos algo anormal, normal. Exactamente. Uh-huh. Entonces, estos picos de energía que tienen que ver mucho más con la alimentación, tienen sus maneras de ser controlados si nosotros estamos en contacto con nosotros mismos. Si sabemos, okay, viene, llegó ese momento, ¿no? Ah, lo sé. Y empiezo a trabajar en controlarlo. Lo más bonito de esto es cuando yo que tuve que someterme al tratamiento con Michelle personalmente porque tenía una condición, le decía, bueno, esto a mí me llegó como un aha moment, como una epifanía, uh-huh, porque yo decía, claro, no podemos, incluso en mi área de trabajo, aislar las cosas. Hay que cambiar hábitos. Claro. No hay fórmulas mágicas. Y eso fue para mí una cosa. Si yo no hago el esfuerzo, si yo no tomo el control, si yo no decido cambiar hábitos, yo no voy a poder controlar. Ni que Michelle se mude contigo. Ni que Michelle se mude conmigo. Exactamente. Como te decía, empieza y termina en mí. Y en la medida en que yo lo reconozca, yo voy a poder controlarlo. En la medida que eso se haga parte de mí, en la medida en que yo lo acepte, comienzo a sanar y comienzo a integrar eso a mí para poder mejorar. Pero si yo no lo veo, yo no lo puedo mejorar. Si yo no sé lo que me está pasando, no puedo darle nombre a mi ansiedad, darle nombre a mis emociones y poder trabajar en ella. Ahora hay algo muy importante que me hace reflexionar en esto, Karen. Cuando yo busco una salida o económica o fácil, y no necesariamente me busco un profesional, sino que encuentro una amiga que le fue bien con algo y compárteme lo que tú hiciste, o leo en YouTube, leo en Google o veo algo en YouTube y me vamos a intentar. Y comienzan aún más los desórdenes, sí, porque entonces y llega facilito ese efecto rebote y nada sirve, ninguna dieta sirve y no sé qué. ¿Cómo hacemos crear conciencia de que mi cuerpo tiene más valor que si invierto $80, $200 en un pantalón que no está mal, si lo tengo lo quiero y es para consentirme cool? Pero no en alguien profesional como ustedes, que no sé cuánto cobren ustedes de consulta, pero esa inversión la gente no la ve necesaria. Sí, de hecho a mí alguien me preguntó estos días cuánto había pagado yo por mi tratamiento con Michelle. Ajá. Y yo dije, es que no le puedo poner precio. ¿Por qué? Porque es mi salud. Entonces lo que para mí puede haber sido, o sea, si yo te podría decir es sumamente barato, porque lo que yo recibí en términos de beneficio no tiene precio. Entonces claro, le dije, bueno, depende de dónde estén claro tus prioridades. Y Michelle lo ha venido repitiendo mucho, o sea, con el tema de lo que está pasando en las redes sociales y esta onda, ¿no? Sí, porque ahorita lamentablemente hay demasiada información.
Sí. Entonces la gente está como indecisa, no sabe qué hacer, si hago esto está bien o lo hago mal. Pero es increíble lo que tú dices, que cuando se trata de tu salud, lo piensas muchísimo. Uh-huh. Algo que no piensas, que es como yo le digo a todo el mundo, qué rico poderte comprar una cartera, poderte claro. comprar algo que es sabroso, pero qué triste que para ti lo último sea tu salud, uh-huh. cuando debe ser lo primero. O sea, es para lo único que uno no puede decir, no tengo tiempo. Y es donde hay excusas. Siempre, siempre. Desde que te tienes que hacer un examen de sangre, desde ahí empieza el miedo. Porque también involucras mucho el miedo, ¿no? El miedo ese al rechazo. Punto clave, sí. Sí, al que me da miedo hacerme esto porque tengo mucho algo. Tiempo. Sí. Y que por lo general, cuando ese miedo aparece, la gente cree que algo tiene. Y mejor sí. que no me lo digan como para no asumirlo. Sí. Hasta que paso el susto, por decirlo de alguna manera. Quiero hacer una pausa y darle un saludo cariñosísimo y de agradecimiento a Carola Carmitano. Y bueno, el agradecimiento es porque me involucró en un team maravilloso que tuvimos una conferencia el jueves. Que fue muy linda, gracias a todas las personas que asistieron, que nos acompañaron. De verdad que fue una experiencia hermosísima. Y Carola está comentando, el cuerpo cambia cuando tiene 30, es uno y no a los 50. Claro, el cuerpo va a cambiar, es que pues estamos en ciclos, cambia claro. cada 10 años, sí. entre otros ciclos que tenemos nosotros también. Pero qué triste que hay que excusarse e indecisiones hasta que pasó el susto. Es así, esperamos a lo último para... A lo último. Y muchas veces, inclusive, después del susto, corrijo el hábito un ratico y cuando ya me siento bien, vuelvo. Sí, así mismo. Pasa muchísimo. ¿Eso es más común? Sí, pasa muchísimo. Porque creemos que después que ya solucionamos, eso no va a volver a pasar y no entendemos que es de por vida. Sí. Ya me siento bien y ya como para qué. Sí. Por este lado también nos saluda Rosario. Ay, Rosario desde Venezuela nos está viendo. Déjame voltear acá, Irma Mora. Quiero preguntar algo porque justamente hoy alguien me preguntó, ¿qué ocurre cuando ya hay presencia? Saludos a Claudia Foco, José Manuel Belisario, ¿cómo estás? Pues feliz de verlos por acá. Luis Augusto Bielma, Eumiles García, Eli Cabrera, Michelle Mignon, están conectados, enviando saludos y muchos corazones. ¿Qué ocurre cuando apenas me dicen, tienes que hacerte un chequeo, rechequear, o la biopsia, o vuelve, y ya eso crea el... Te predispone. Sí, y crea el susto, el miedito. ¿Cómo manejo ese miedo? Porque no necesariamente tengo algo, quizás el resultado no salió bien. A mí me ocurrió, a mí me dieron un resultado falso aquí. Ya, mira, me pasó a mí cuando me dieron el resultado de mi biopsia. Uh-huh. Y no sé, a los dos días yo me encontré con Michelle, ya yo estaba en un estado un poco de ansiedad, porque quería empezar, no porque el miedo me había ganado, sino porque quería hacer algo al respecto, ¿sabes? Claro. Uno tiene que tomar la acción. Sí, tomar acción, porque no es quedarte, es actuar a pesar del miedo. Entonces, si nosotros nos quedamos en el diagnóstico, pero no nos empezamos a hacer pronósticos en nuestra mente. Ay, esa me gusta. Eso es lo ideal. Yo compro el diagnóstico porque un examen médico me lo está diciendo. Puedo escuchar el pronóstico, pero no hago veredictos. Yo asumo el poder, asumo el control y empiezo a trabajar a raíz de eso. Ok. Entonces es muy importante y por eso es que hablamos de sanación, porque es, lo repito, es aceptar las circunstancias, conocer el problema, aceptar las circunstancias y entonces integrar esa experiencia a tu vida y comenzar a vivir, pero tomando el control para corregirla. ¿Qué ocurre cuando nos acidificamos, como decía Michelle? ¿Cuánto tiempo, si entro en un régimen, si entro contigo, comienzo a alcalinizar mi cuerpo? Eso es un proceso que dura 3 meses. Okay. Un ciclo. O sea, que no es de que una semana tomé limoncito. No. Eso es un proceso de 3 meses y se hace de manera individual.
porque todo el mundo tiene patologías diferentes, uh-huh, y el organismo de por sí es alcalino. El problema es que él se empieza a acidificar por los tipos de alimentos que empezamos a consumir. O sea, dependiendo de la alimentación que tú estás consumiendo, el cuerpo empieza a acidificarse. Entonces empieza a perder oxígeno, ¿ok? Y al momento de perder oxígeno, él pierde alcalinidad y automáticamente empieza a pasar por un proceso de inflamación. Entonces, la inflamación, cuando nosotros decimos inflamación, pensamos que solamente a inflamación articular, que solamente me duele el cuerpo, que son las articulaciones. No, hay un proceso de inflamación estomacal, cerebral, perdemos oxígeno en el estómago, perdemos oxígeno en el cerebro. Es un proceso global, general. Por eso es que es cuando las mujeres siempre se preguntan por qué mi piel empezó a ponerse flácida, por qué mi piel empezó a acumular más grasa de lo normal, se empieza a acumular grumos de grasa. Más de un problema estético, es un problema interno. Todo ese problema que se ve en la piel por fuera es porque internamente, imagínense cómo están los órganos internamente, tienen una grasa visceral súper importante, ellos se empiezan a inflamar, se empiezan a atrofiar entre ellos mismos. Entonces, por supuesto, la oxigenación se pierde por completo. Entonces, ahí empiezan los problemas, el estreñimiento, la gastritis, los parásitos, empieza el desánimo, el cansancio, la fatiga, una cosa tras otra, pero todo eso es por el tema de la acidificación, también mucha falta de deficiencia de minerales, la misma acidificación en muchos casos empieza a generar muchos metales pesados en la sangre, tenemos exceso de azúcar en la sangre, entonces cada quien tiene un proceso individual importante que es la manera de chequearlo, porque no todos estamos sometidos a comer ni a tomar lo mismo para poder limpiar el organismo. Y ahora, y esto es una pregunta personal, me voy a culiar. Como a mí me gusta el dulce, yo de verdad que no voy a comer postres de esos de que sea harina de coco con aceite de no sé qué. No, o sea, si me voy a comer mi dulce, me como mi dulce, claro, bien hecho. Claro. O sea, si voy a pecar, peco como es, uh-huh, no a medias. Realmente esos postres que hoy día que sí son sanos, que porque la harina, que porque el aceite, que no sé qué, que todo, ¿sí? ¿Ayuda? Igual son dulces. No, o sea, lo que pasa es esto. El deber ser no es que no comas más nunca el azúcar mala, que es mala. Estamos claros que el azúcar es un veneno. Uh-huh. Pero el consumirla te da una sensación de placer. Claro. Te da una sensación de relax, te uh-huh, sientes tranquila. El problema está en cuando no hay un balance. ¿Ok? Uh-huh. La mayoría de los cuerpos estamos desbalanceados. No hay un balance donde tú puedas tener un control de que tengas 80% de una alimentación sana y 20% de una alimentación acidificante. Dentro de esa alimentación acidificante está la harina refinada, los helados, los postres, el azúcar, todo lo que nos gusta. Lo que pasa es que para llegar a este punto, eso es como la persona que tiene una resistencia a la insulina, ¿ok? Si tú no quieres llegar a ser diabético, tenemos que bajar los niveles de azúcar en sangre, pero para bajarlos yo necesito tener un reseteo en mi cuerpo, necesito bajar los niveles de azúcar para poder llegar a la normalidad de por vida. La normalidad es 80-20. Voy a comerme mi dulce una vez a la semana sin problema y no me va a afectar mi salud. El problema es que eso es al revés, comemos 80% mal y 20% bien. Entonces ahí es que empiezan las patologías y los problemas de salud. Uh-huh. Pero tampoco es que no se debe comer nunca o que nunca te puedes comer un plato de pasta, no, porque el organismo también necesita un poquito de esa comida. De ese carbohidrato, de claro, de esa comida ácida. Entonces, cuando tú ya tienes ese balance y tú tienes un organismo sano, tus órganos no están inflamados, estás sana, uh-huh, eso lo necesitamos. ¿Y emocionalmente qué ocurre cuando no logro controlar eso? Por ejemplo, que a mí que no me importa, yo voy a seguir con mis dulces no dietéticos. Aunque no es un tema de diario. O sea, tampoco es que estoy diciendo que me como los dulces todos los días. Pero yo no voy a caer en esos dulces dietéticos, ¿por qué no? No, pero es que tú te comes el dulce no por el tema que no te gusta el otro. Te comes el dulce, el azúcar que la necesitas, que sientes que la necesitas, es por un tema que le falta más nutrición al cuerpo. Okay. Al uno nutrir esa deficiencia, uh-huh, que el cuerpo te está pidiendo, ya esa ansiedad por el azúcar no la vas a tener. Ay, mira, ya me la devolvieron. Yo sabía que ese golpe bajo venía por algún lado. Bueno, ok, ajá. Mira, y es tan importante eso que dice Michelle del 80-20, porque
hay cosas que emocionalmente también necesitamos, como es el placer de comernos algo rico, de tomarnos una copita de vino, ¿sabes? De disfrutar también, porque eso es parte de la vida. Aquí yo creo que no se trata de reprimirnos, porque aquello que tú resistes persiste, aquello que te va a perseguir, las ganas de comerte. Entonces es mejor aprender a comer poquito, un poquito de dulce el fin de semana o un poquito... ¿Sabes? Un poquito de eso que te gusta, que tú disfrutas. Uh-huh. Eso es importante también para las emociones. ¿Como el premio? El premio, sí. Mm. Sí. Por acá dicen, yo como pasta de espinaca y de garbanzos gluten free. ¿Quién sobrevive sin helado? Nadie. Pero hay helado. Coco riquísimo. Ah, claro. No, y es que yo no le digo que no un helado cualquiera. No. Riquísimo. Balance y responsabilidad. Exacto, sí. Exacto. Debe haber un balance. Exacto. ¿Quién dijo lo del helado? Se está riendo. Me encanta. Ah, mira, me encanta la gente de ni una dieta más. No. No sé, no. Yo soy de las personas que opino que jamás debemos sustituir una comida por ningún nada. Tipo de batido, de nada. Ay, sí. O sea, la comida real nunca la va a poder sustituir ninguna proteína, ningún batido ni nada. Sé que es más fácil, más cómodo, más todo, pero no es nutritivo. Y justo dijiste algo, la gente que bueno, y tú eres bien deportista, haces tu ejercicio, tu cosa. Pero hay muchas personas que están metidas en el gimnasio o en corredor o yo no sé qué, y al terminar en la proteína. Y en la tarde sí. Otra proteína y no sé qué, y dale a con la proteína, o mezclan o algo, ¿no? Y con la proteína. Que si para masa muscular, que si para aquello o lo otro, pero el tema de la proteína. ¿Qué ocurre con eso? Mira. Indistintamente de la marca. Sí, nosotros, yo creo que todas las personas que tenemos la responsabilidad de trabajar con la salud, también tenemos que tener la responsabilidad, así como a mí me gusta tratar de complacer a todas las personas que hacen el programa de alimentación, de que se sientan bien, de que logren su objetivo. También uno tiene que ser honesto y franco con estas personas, por más que ellos quieran tratar de escuchar otra cosa. Yo sé que a veces las personas tratan y quieren llegar a un lugar donde te digan que con una varita mágica, si tú no tienes tiempo y trabajas mucho, tranquila, no te preocupes, te preparas este batido y con esto te soluciono la vida. Uh-huh. Tranquila, si tienes mucha ansiedad, no te preocupes, tómate la pastilla, es un inhibidor de apetito y te va a ayudar a quitarte la ansiedad. Yo sé que eso es más fácil y es como, conchale, llegué al lugar perfecto, pero créanme que en el futuro van a decir que no es así. O sea, tenemos que tratar de agarrar un poquito más de conciencia y realmente a cada semana que va pasando es un logro y te vas dando cuenta que la energía interna tuya depende de tu alimentación. El buen ánimo depende de la alimentación. El metabolismo se acelera de la energía. Cuando el cuerpo pierde energía, automáticamente el cuerpo se pone lento, se pone... que tú misma no te soportas porque no soportes, sí, es como un fastidio, un como que no termino de arrancar y no sé por qué, o sea, todo eso es un engranaje que es súper, muy, muy importante, que tenemos que entenderlo. Entonces, tengo mucha ansiedad de dulce, la ansiedad de dulce es un desbalance nutritivo que tiene el organismo. Me lo vuelve a lanzar. Ajá. Larga la cola. Muchas personas sufren de ansiedad. Yo creo que, bueno, el porcentaje es súper grande. Fíjate, ya que me la está lanzando, vamos a ver si esquivo. A mí me das después de almorzar. Todo el mundo. Yo almuerzo y quiero el postre. O es almuerzo o es a las 5 o 6 de la tarde. No, yo lo mismo es almorzar. Claro, es después de esa comida. Como que mi cerebro asocia almuerzo postre. Uh-huh. Y puede ser algo chiquito, puede ser la cola. No sé. Por acá están diciendo que lo que dijeron de ni una dieta más se referían a los postres y a los helados, no al tema de las proteínas. Ah, ok. Hizo que, pero bueno, estamos dando nuestra opinión del tema de las proteínas, por eso dije, sin nombrar una marca en particular, porque es que hay muchas. Si te vas a las tiendas donde venden proteínas, ahí hay cualquiera, y te la venden que sí, para la masa muscular, para quitarte esto, para darte más de aquello, y céntrate en una proteína.
no específicamente de la gente de ni una dieta más. Pero es que ya está procesado, es que eso es un producto, exacto. Eso no es un alimento. Sí, es que yo lo baso en eso. Completamente, la gente tiene que saber lo que es comida real y lo que es comida modificada. Son dos cosas completamente diferentes. O sea, el 80% de tu día a día debe ser comida real. La comida modificada, empacada, esta comida procesada deben ser un de vez en cuando. O claro, sea, no es que no lo puedas comer más. Exacto. ¿Y qué ocurre? Que también lo preguntaron por acá. Yo intento comer todo orgánico, pero no puedo. Quizás también es por un tema de presupuesto. Sobre todo acá, en nuestros países, es al contrario. Sí. Lo orgánico es mucho más barato. ¿Debería ser una alimentación todo orgánico, quitándonos el tema del precio? No, lo que pasa es que, bueno, como decimos, cuando tú, es depende el nivel de radical que cada quien quiera hacer. Okay. Pero si tú me preguntas a mí, Michelle, si yo no me puedo comer una lechuga orgánica, mejor no me la como. Jamás y nunca te voy a decir eso. O sea, no, cómete tu lechuga. Cómete tu lechuga, ok. Cada quien a su nivel. Porque eso se dice mucho. Claro, no. O sea, es preferible que te comas tu ensalada a que te comas un plato de pasta por el hecho de que no te la puedas comer orgánica. No, o sea, jamás te voy a decir eso. Tómate tu jugo con tu lechuga que no sea orgánica. Yo lo único que soy un poquito más exigente, que me parece que es importante, es con el tema de los huevos. Cuéntanos. Y el pollo, más que todo en este país, porque de verdad es muy modificado genéticamente, tiene muchas hormonas. Uh-huh. Cuando el huevo no está alimentado en lo que es, cuando dice en pasto, que tiene que comer todo lo que es la parte de microgreen, germinado, para mí es muy importante que traten de comer los huevos que sean alimentados de esa manera. Okay. Porque el huevo que no es, la gallina que no es alimentada de esa manera, es una gallina que está, como es de una manera industrial, está encerrada, no sabe si es de noche, si es de día. Ya de por sí es una gallina que está estresada, que tiene un organismo acidificado y necesita más hormonas y está inyectada más de lo normal por la manera como está criada, ¿okay? Entonces, sí hay una diferencia entre un animal que está criado en una granja, que está alimentado al aire libre, a un animal que está todo el tiempo encerrado, que no sabe dónde está, está estresado. Y está, por supuesto, lo tienen que inyectar más, tiene que tener mucho más aditivos químicos. Entonces, ahí hay una diferencia importante para el organismo. Entonces, lo que es el huevo y el pollo, yo en eso sí les digo, traten lo posible de comerlo orgánico. En el resto de las demás cosas, no. O sea, si tú puedes. Si es posible, lo haces. Tienes un huerto al lado, un mercadito al lado libre, mejor que comas tus verduras así. Pero si no, cómpralas. Siempre va a ser, por supuesto, 100 veces mejor que te comas tus vegetales a que comas un alimento que está procesado. ¿Y qué tanto entre lo que es la parte de vegetales y lo que es la parte de proteína animal, de carne? Eso es otro tema que ahorita hay bastante furor y como que controversia. Sí, porque ahí yo también soy de las que pienso que debe haber un balance. ¿Por qué? Bueno, yo respeto a las personas que quieren ser veganas, las personas que quieren ser vegetarianas, pero siento que también hay mucha desinformación en estas personas. Son pocas las personas veganas o vegetarianas que yo veo que están muy bien claras, de salud y claras. Es porque deben estar muy, muy metidas en el tema, entonces tienen mucha información y están claras, pero son contadas con las manos. La mayoría de las personas que deciden irse por estos dos ramos o tienen deficiencia en masa muscular, o tienen inflamación de colon, porque no puedo comer proteína animal. Me he visto gordos. Que la gente cree que porque soy vegetariana voy a adelgazar. No, para nada, no. Porque hay deficiencia de nutrientes. Entonces, como no hay ese balance, y en algún momento dado de mi vida yo tomé esa decisión porque yo me sentía muy mal, y cuando empecé a ser vegetariano se me empezaron a quitar unos malestares, consideré que esa era la mejor opción. Eso es cuando tomamos esas decisiones solos. No tenemos una ayuda como profesional para saber, mira, de verdad necesito hacer esto, tengo que hacerlo así, y tomamos esa decisión. Mira, te puedo preguntar una cosa ahora que estamos hablando del tema. Porque vamos a probar, también, consulta. No, porque yo fui vegetariana mucho tiempo, pero cuando yo fui vegetariana noté mucho que me fallaba la memoria. ¿Really? Me fallaba muchísimo la memoria, era increíble. Y bueno, eso se corrigió después, ¿no? Cuando comencé a integrar otra vez la proteína animal a mi dieta. Pero sí, sí lo noté. Sí, porque a veces nosotros en la proteína animal, ahora, si tú, por ejemplo, tienes un balance entre la proteína animal y la proteína vegetal,
no tenemos problema porque estamos cubriendo todos los tipos de nutrientes que necesitamos. ¿A que la carne roja es mala? Sí, la carne roja es mala y es muy ácida y es difícil de digerir y difícil de procesar. Pero si tú, por ejemplo, comes, dependiendo también, tiene que ver mucho tu tipo de sangre, hay tipos de sangre que toleran más sí. una proteína que las otras. Pero realmente si tú comes carne roja una sola vez al mes, no va a pasar nada. ¿Si y es ese molida? Porcentaje también. Uh-huh. Ese porcentaje de carne también el cuerpo lo necesita. Uh-huh. Ahora, si yo me dedico a una sola rama, de repente mi proteína es solamente grano, bueno, ahí es la razón por la cual tengo siempre el vientre inflamado, porque el colon me molesta, porque tengo el colon inflamado, uh-huh. porque los granos son buenos, pero no lo puedo comer todos los días. Porque tú lo dices, bueno, me lo comí 5 veces, 7 días a la semana, 7 por 4, ¿cuánto es? Al año, ¿cuántas veces estoy comiendo? ¿Cómo se estoy procesando este tema? Mi riñón está trabajando más. Y más cuando combinamos los granos, por ejemplo, si hacemos el frijol con el arroz. Claro, porque ahí le estás metiendo ya el ajá, gluten, la harina ajá. refinada. Entonces, es igual que es malísimo uh-huh. cuando nosotros decidimos, bueno, vamos a comer pura proteína animal con puros vegetales. ¿Qué pasa? El vegetal me inflama el colon cuando hay un exceso de vegetales en el cuerpo. A mí se me puede inflamar el colon por tan solo tomar un exceso de puros jugos verdes. Y que hay gente que hasta apunta jugo. Que voy a dejar de comer y voy a tomar 20 días puro jugo verde. Uh-uh. Entonces mi colon se empieza a inflamar. ¿Pero por qué me estoy inflamando si estoy tomando jugo verde? Es muy sano. Entonces, ese es el problema, que no hacemos las cosas de una manera correcta con información. Siempre estamos como que tratando claro, de... volvemos a lo que yo les decía en un principio de realmente que buscar a gente profesional en el cambio que querramos hacer. Ahorita claro, hablando de alimentación, claro. pues de alimentación. Pero no inventar tanto. Y con el tema de los jugos verdes, que hay cualquier cantidad, o sea, lo hago a cualquier hora, todo el día, en ayuno, y yo no sé qué. El ayuno, ¿qué opinas tú del ayuno? Y un saludo a nuestra gente que se está conectando. Háblame de okay. Bueno, por aquí, ¿sí? El ayuno intermitente es una herramienta que ahorita está muy de furor, está muy de ¿cómo moda. ¿Cómo es un ayuno intermitente? Se llama ayuno intermitente porque debes respetar una cantidad de horas establecidas sin comer. ¿Ok? Para... ¿todos los días? Sí, bueno. Hay gente que lo hace todos los días, hay gente que lo hace por 6 meses, hay gente que lo hace por 7 días, uh-huh. eso va a depender. Yo, para mí es una herramienta que yo utilizo dentro de un proceso cuando el cuerpo está preparado. Okay. Si el cuerpo no está preparado, yo no lo recomiendo. Bien es cierto que el ayuno intermitente te ayuda mucho a las personas que tienen cáncer, a las personas que tienen este problema de diabetes, que tienen mucho problema con el azúcar, pero si el cuerpo no está preparado, que es un cuerpo que ya está cansado, tiene muchas otras patologías y le metes un ayuno intermitente de una vez de un solo golpe, el cuerpo lamentablemente no va a responder de la mejor manera. Entonces debe ser guiado, debe ser primero, hay que preparar el organismo, que el sistema nervioso esté perfecto, esté relajado, esté estable, no haya ningún tipo de patología para poder arrancar un ayuno intermitente. Yo, por ejemplo, que hago un ayuno es una vez a la semana. Paso ese día sin alimento. ¿Todo el día? Sí, tomo agua en la mañana nada más, pero lo hago por un tema... Ok, ya eso es otro tema. Pero ajá. no por si lo haces a nivel por un tema de salud, o sea, no, uno empieza... es algo religioso más. Ah, ok, ok, bueno. Y si no lo hago una semana no pasa nada, tampoco es que me voy a flagelar ni nada. Claro. Igual, cuando hacemos algunas prácticas, lo que pasa es que yo estudio Kabbalah, uh-huh. y hay algunas festividades que nos piden de 24, inclusive un poco más de horas haciendo ayuno, pero okay. un ayuno absoluto. Sí, sin agua, sin nada, ¿no? Uh-huh. ¿Qué ocurre en el cuerpo cuando se hace eso? Bueno, ahí estás reprimiendo el sistema inmunológico. Uh-huh. Ahí lo que pasa es que el sistema inmunológico se reprime, se pone más a prueba de lo normal, pero okay. también lo que pasa es que por lo menos a nivel hormonal y a nivel de la insulina, uh-huh. segregas más azúcar en la sangre, o sea, acumulas más azúcar en la sangre. ¿Okay? Sigo con mi tema del azúcar. Sí. Ni cuando dejo de comer, el azúcar me deja. Es peor. Karin, la dulzura de la vida. Y por eso empieza el tema del azúcar. ¿Cómo sustituyo emocionalmente el azúcar? Yo creo que haciendo lo que te gusta, enfocándote en lo que te gusta. Yo siempre les digo en mis talleres a las personas que lo peor que nos puede pasar a nosotros es no tener una visión, no saber hacia dónde vamos. Cool. No, creo que
el mundo en realidad es complicado, es una realidad, eso es un hecho que no podemos ignorar. Uh-huh. Es complicado, hay problemas, hay cosas pasando allá afuera, pero una cosa es eso y otra cosa es la desorientación. Otra cosa es no saber a dónde voy, qué me gusta hacer, qué quiero hacer, hacia dónde quiero ir. Y eso yo tengo que todos los días cuidarme, darme momentos para mí, darme momentos en los que yo puedo conectar con la dulzura de la vida. Yo, uh-huh. Para mí, la clave está en eso, en conectar con lo que a mí me gusta, con lo que a mí me inspira, con lo que me hace sentir bien. Esa respuesta me gustó. Quiero hacer una breve pausa, amigos, porque ya que estamos en ese proceso de buscar esa dulzura, ese quién soy, muy buena información, gracias. Un saludo a Carlos, a Giselle, que están conectados, Rolly, Betty, Jacob desde Dallas, les envía saludos, un abrazo para ti, Carmen Febrero, Yajaira García, María del Carmen Santos, Irm Adri, buenísimo el apricot, ¿qué tal? Ay, gracias. Rosario, ahí ya la saludé a todos por acá. Está Servio, me enviando saludos. Servio, un gran abrazo para ti. No sé de qué es este programa, please, más información. Gracias, mi amor, es que te acabas de conectar. Estábamos hablando de lo que es la combinación entre la parte física y la parte emocional, cómo nosotros poder balancear estos dos principales cuerpos. Sin embargo, somos otros. Un saludo, un abrazo y todo mi corazón, mi respeto y mi cariño para Dr. G. Circle, que la quiero muchísimo. Personal Learning también está conectado por acá. En fin, hay muchas personas. Quiero enviarles a todos ustedes la invitación a que sigan a B2B, el Centro del Ser para el Ser, que está acá en El Doral. Todos los miércoles hay clase de curso de milagros, guiado o dictado por Miriam Gómez, quien es nuestra maestra de curso de milagros. Lo hace de una manera hermosísima y especial. Quiero invitar, saludar también a Roxana, que nos está escribiendo. Se me fue lo que iba a decir por estar enviando saludos y leer lo que me escribieron por el otro lado. El evento, tenemos dos eventos, sí. Y es en función a esto que hemos estado hablando el día de hoy, lograr ese balance. Correcto. ¿Dónde, cómo es, qué fecha? Roxana Valdés, un saludo para ti, mi amor. Mira, el primer evento lo tenemos en Orlando el 13 de octubre en el Holiday Inn de SeaWorld, en la International Drive. Para obtener sus entradas para este evento, que ya quedan poquitas, deben ir a Eventbrite, Curar y Sanar Orlando. Y el otro lo tendremos aquí en la ciudad de Miami el 18 de octubre en Tech Midtown, y toda la información también para comprar sus entradas está en Eventbrite, Curar y Sanar Miami. De todas maneras, en nuestras redes sociales, @KarinTemple y @MichellePeiret, van a encontrar enlaces para que puedan adquirir las entradas desde allí. En ese taller que lo van a dictar ustedes, vamos a encontrar más información de esto que hablamos acá, más. Salgo con herramientas de que, por ejemplo, yo que estoy hablando del azúcar, hoy todo el día me dio por decir el azúcar. Claro, esa es la idea, okay. Que la gente salga con herramientas. O sea, que cada te quien va a llevar su issue, su desafío, su cosa, su tema, y yo puedo salir de allí por lo menos con más claridad de cómo hacer. Sí. Claro, mira, allí van a comprender la diferencia primero entre curar y sanar, porque aquí lo hemos hablado muy, muy sutilmente. Sutilmente, uh-huh. Sí. Hacer cambios alimenticios que mejoren su salud y sus niveles de energía. Tomar control de su vida y de sus emociones. Conectar con su poder interior. Eso me gusta. Manejar el miedo y la ansiedad. Ver la vida desde una perspectiva diferente. Y reiniciarse y entender que siempre se puede volver a empezar. Ese es el programa. Ese es el programa. ¿Cuántas horas vamos a estar allí? Dos horas. Ya yo me registré, así que hagan el favor y ustedes se registran ya. Entren en las cuentas de este par de mujeres, que allí está el link de Eventbrite y se registran. Para los que están acá en Miami, pues ya saben que es el 18, y los que están en Orlando,
el 13. No lo dejen para última hora porque se están agotando los cupos y el salón es pequeño. Sí, el salón es pequeño, no encontramos un salón como queríamos. Es muy lindo el lugar, de espectacular, pero no tiene tanta capacidad. Entonces, es que la idea es que sea algo íntimo para que te iba a decir, eso da la ventaja, sí, sobre todo a la audiencia. Sí. Sí. Ustedes porque quieren llegar a más personas y me parece muy lindo, muy, muy altruista de su parte. Pero si yo voy de participante, me gusta porque casi que va a ser personalizado. Sí, voy, sí, a poder hacer preguntas mías. Y además, sí, es muy vivencial, es un, uh-huh, taller vivencial y van a probar los juguitos verdes, barritas de proteínas súper saludables. Y bueno, ya no vamos a seguir dando más información. Hay que registrarse para... y vaya. Sí. Y después nos llaman y nos cuentan qué tal estuvo el evento. Pero sí, va a ser divertido y además van a tener la oportunidad de ganar... una consulta con Michelle y una consulta conmigo. Ay, Dios, consulta y consulta, qué rico. No, yo no, voy a ir, es para ganarme la consulta. Ya, ¿qué hago? ¿Qué hago? Por acá nos están diciendo saludos a todas, qué bella las tres. Y eso que no me ven a mí, eso que me quieren. La cámara es para ustedes. Flores de Bach están diciendo por acá. Ajá. Amo las flores de Bach, es lo, ajá, que te dicen. Adri, no te pongas nerviosa. No, es que o entreleía o hablaba, no sé, no veo. No somos nervios, es que no veo. Te quiero, mi Adri, un abrazote, la más dura. Ay, bueno. De la cintura para arriba. No por otra, eso no fue. Perdón. Pampini, un saludo a ti, mi amor. Un saludo a todos los que están conectados. Y este sábado hay un curso que me encanta nombrarlo acá, porque es con mi amiga Lorelén González y Mimín Arévalo. De tu marca personal, donde van a dar herramientas de cómo decir lo que no sabemos decir de nuestra marca, esas palabras claves al inicio o al despedirnos. Cuando a mí me preguntan, Adri, ¿tú qué haces? Y yo me quedo así como, uy, hago tanto que no sé qué digo. Bueno, eso lo vamos a aprender a decir y a clarificar este sábado en el curso de 2 de la tarde a 6 de la tarde en B2B. De todas maneras, busquen las cuentas de @cincuentástica, @MiningArévalo o @LorelenGonzález. De verdad que es un taller que me encanta, me gusta muchísimo, también voy a estar allí. Y Minin tuvo el detallazo de regalarnos una entrada para ese taller. Así que ya estamos casi que para despedirnos, nos quedan 2 minutos, las chicas se van a despedir. Sin embargo, quien me escriba... Ay, no, esa es mía. yo sé. ¿Quién me...? Adriana, no se escucha. Ay, Dios, ¿por qué no se escucha? Si no se escucha, no se oye, Adri. Pues, ¿por qué no se oye? Voy a cerrar y voy a abrir otra vez, porque viene otra rifa. Y eso se tiene que oír. Aquí van 100 y pico de personas. Vamos a ponerlo rapidito antes de despedirnos. Y dilo antes, ¿y cómo lo vamos a rifar? Al final nadie fue por la orden. Como tú quieras, como hagas de la misma manera. Chicos, estoy iniciando este. Lo corté porque decían que no se escuchaba. Ofrezcan ustedes esta entrada. Debería ser la de aquí, que nos está viendo más gente de aquí, sí, que de claro, Orlando. Claro. A ver, denos esa sorpresa para despedirnos. Ajá. Bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo estás acostumbrada tú a hacerlo aquí en el programa? De que se hace una pregunta, algo muy fácil, que hayamos dicho. ¿Cómo se llama el taller? ¿Cuáles son las dos palabras? ¿Algo? Ajá. ¿O quiénes son las dos personas que van a dar el taller? Ok. Bueno, ¿cómo se llama el taller? ¿Cómo se llama el taller? ¿Cuáles son las dos palabras claves de este taller? Quien nos responda a esto, ¿cuáles son las dos palabras claves del taller? Tienen una entrada de regalo de parte de este par de bellezas saludables, todas. ¿Dónde las encontramos? En @KarinTemple por Instagram. Ajá. O @MichellePeiret. Y podemos hablar de lo que cerramos con ellas. Ajá. Tremendos coach que tenemos. Gracias, de verdad. Por habernos acompañado, por habernos regalado de su tiempo, que sé que andan en gira de medios por su evento. Esta es su casa,
cuando quieran venir para otros eventos, para hablar de sus actividades, bienvenidas ambas. Gracias, Adriana. Un abrazo de corazón a corazón. Y ya saben, si quieren ir a este evento, por favor me escriben cuáles son las dos palabras claves de este evento que tienen estas dos mujeres, el 13 y el 18, el 13 en Orlando y el 18 acá en Miami. Así que un abrazo de corazón a corazón. Bye, bye.